Hola, bienvenidos a la huerta de Incos. Mi nombre es Gabriela, soy la dueña de Incos Semillas. Y bueno, esta es una huerta donde se producen un montón de variedades en pequeñas cantidades. A mí me gusta hacer experimentos, cruzas naturales, etc. Y me gusta abrirles la puerta para que ustedes vean de dónde salen las semillas de Incos, que no tiene letra chiquita. No se dejen engañar por esas semillas que te venden como súper orgánicas y no sé qué, y son fraccionadas, vienen de China. Por favor, acá ven lo que reciben en los sobrecitos que me compran en la página web de acá. Dinkos lleva unos 12 años produciendo semillas en esta huerta. Esta huerta evolucionó, y si buscan, hay un video, voy a intentar de ponerlos cuando termine este. Ese video que muestra la evolución de la huerta de Incos. Que no siempre fue esto, pero siempre tuvo el mismo enfoque y mi misma cabezadurez y mi misma perseverancia para producir las semillas de la mejor forma posible y siempre naturales, sin químicos, sin nada. Solo con a pala, a fuerza y a corazón. Vengan y den una vueltita, les voy a mostrar hoy una parte de un riego súper económico. Nada es gratis en este mundo, nada es barato en este momento, pero por lo menos para que gasten menos de lo que puede llegar a salir un super riego profesional. Y además mostrarles que, no sé si voy a llegar a terminar para mostrárselos en el video, pero estoy terminando de rehacer una última parte de la huerta, un sector de la huerta, para que quede todo con estos canteros de ladrillos que estoy haciendo. Bueno, esta parte. La otra parte sigue teniendo las montañitas de siembra, digamos, ¿no? Los bancales así con montañitas tapados con agujeritos nada más. Eso es para producción, esa es una prueba para hacer distintos tipos de producciones entre medio de los frutales, una especie de bosque comestible que a la larga va a ir evolucionando, que eso recién lo empecé el año pasado. Pero ese le falta mucho camino por delante. Pero esta parte, la parte de la huerta central, ya está toda terminada con estos bancales o de troncos o de ladrillos. Así que vamos a dar una vueltita. Y bueno, de paso aprovechen y abajo déjenme cualquier duda que tengan del estilo de riego que estoy usando y demás. Y antes de arrancar con el tour, necesito un poquito de combustible para la caminata. Así que vamos a llevarnos un espárrago. ¿No es cierto, Kitty? ¿Vamos a dar una vueltita, Kitty? Sí, Kitty, vamos a dar una vueltita. Bueno, acá, siguiendo la manguera negra, les voy a mostrar una forma bastante económica dentro de todas las opciones que hay, porque nada es barato en este momento, pero esta digamos, divisor de canilla, tenés cuatro picos que cada uno se puede abrir o cerrar individualmente. Entonces podés dividir tu huerta, la parte de riego, en cuatro sectores. Lo ideal es buscarte algún lugar que esté cerca de todos los lugares que querés regar para que no tengas que usar mucha manguera después de cada uno de estos picos hacia los lugares donde querés regar. O dividirlo en dos partes como hice yo, que bueno, yo lo tengo dividido en tres acá, ahora, no, en cuatro en realidad, pero de estos tengo tres en la huerta. Después también puedes usar de la canilla misma unas B para tener dos canillas, dos diversos, digamos, switch para poder regar dos partes de la huerta y hacerlo un poquito más simple, porque estos la verdad es que no sé cuánto estarán costando ahora. No me salieron caros en su momento, pero bueno, ahora es otra cosa. Bueno, por ejemplo, acá tengo, hay tres canillas, como ven, tres mangueras puestas, pero hay una que no la voy a usar después, esta la voy a cancelar. A ver, ahí se ve. ¿Por qué? Porque si ven, el ancho de la manguera, esta es más ancha, esta es más chiquita. Entonces, esta es de medio, esta es de tres cuartos. Espérate, no, de medio y de tres cuartos. Yo con eso siempre me equivoco. Y la de uno es más grande, es como el pico este de acá. A ver, hay distintas opciones para hacerlo. Yo lo estoy empezando a hacer con la más ancha,
Y después le enchufo la más finita para cada bancal. ¿Por qué? Porque el caudal de agua, si no, me era muy poco con este finito y siempre regaba muy bien el comienzo, ¿no es cierto, Kitty? El comienzo de los primeros bancales salía mucho presión de agua y después salía muy poquito. Entonces me regaba muchísimo estas primeras partes, bueno, más allá de que estaba distinto, ¿no? Porque no estaba con los bancales de ladrillo. Entonces también les voy a explicar otra cosa, porque antes tenía otra forma distinta de bancales, por ende no me van a coincidir donde estaba el sistema de riego. Por eso lo estoy cambiando también. Pero la cuestión es que se me inundaba muchísimo la primera parte, el primer tramo, y después casi no me salía agua. Entonces, ¿qué hice? Voy a hacer lo siguiente. En esta manguera más ancha, le voy a enganchar. Se corta acá la manguera, se enchufan estos uniones, digamos. Para poner esto, la manguera dentro de esto, es necesario poner un poco de agua caliente en la manguera. ¿Yo qué hago? Pongo una de esas botellas de tipo termo y con agua caliente cerrada. Entonces, cada vez que voy a corto uno de estos y lo tengo que unir, corto la manguera y esa punta de la manguera la pongo adentro de la botella con el agua caliente. Obviamente abro la botella para poner la manguera. Después, cuando ya hablan de la manguera y ya la enganché acá, vuelvo a cerrar la botella para que no se me enfríe el agua y me sirva para todo el trayecto de cosas que estoy haciendo. Y me resultó muy bien eso. Entonces, una vez colocado este, después le coloco también, lamentablemente no viene todo unido, ¿no? Porque sería más fácil. Pero le coloco este, que es un switch también, de abrir o cerrar. Que bueno, tengo que dejar la cámara para poder usar las dos manos, pero esto está abierto y así se cierra. Después se los voy a mostrar colocados en otra parte, que así lo tengo puesto desde el año pasado. Por eso lo voy a hacer así, porque me ha funcionado mejor que el sistema que tenía antes. Que era, como ven, estos ya los tenía además, porque estos los había comprado hace un montón de años. Y bueno, los quise aprovechar y pensé que iba a ser mejor y más fácil y más económico. Pero al hacerlo así, estoy todo igual. Al tener como unos 7, 8 uniones así, en las primeras salía mucho más agua y en las 5, 6, 7 siguientes es como que ya no salía con tanta presión. Entonces decidí cambiar de este sistema a este sistema, ¿no es cierto, Kitty? Sí, con mimos también. Mimos antes y mimos ahora. Bueno, Kitty. Entonces, esto me resultó mucho mejor, porque si quiero que vaya más agua al final del tramo de riego, cierro los primeros o lo abro un poquito, ¿no? Dejo como un toquecito abierto esto, así nomás. Entonces sale menos presión en esa parte y la presión de agua va hacia el final, que es lo que más necesito. Ven que acá no me coinciden. Tengo esta finita acá y esta finita acá, que era donde estaban las líneas de siembra antes. Entonces no me coincide. Pero bueno, ni siquiera que lo empuje todo para el otro lado. Por ahí algo me coincidiría, una parte. Pero como que no le falta un poquito de onda acá. Ahí estas tres me coincidirían si lo logro correr un poco y demás, pero prefiero rehacerlo, porque por ejemplo acá no tenía. Acá sí, pensé que no tenía, pero sí, ahí hay uno. Acá está el otro. ¿Ves? Si hago coincidir los otros, me queda en el medio del pasillo. Así que ahí ya estamos en la misma. Y acá también. Acá, a ver. ¿Qué había hecho antes? Que no sé si lo voy a hacer ahora. Lo había empezado desde abajo el riego. Pero, ¿qué pasa? El tema es que la manguera me queda como muy abajo de la tierra y después me cuesta mantenerlo arriba de la viruta y del mulch. Me cuesta un poquito mantenerlo arriba. Entonces, por otro lado, yo prefiero pasarlo por acá, por este ladrillo. Y bueno, en los pasillos tener cuidado, ¿no?
para no llevarme puesto la manguera o entrar con la carretilla del otro lado del pasillo. Total, si este lado tengo un poquito la manguera por ahí, entro con la carretilla del otro lado si necesito entrar. No voy a necesitar pasar de lado a lado. O sea, eso es cuestión de costumbre, ¿no? Más o menos para ver de dónde me conviene trabajar. Y acá, en el último, no le voy a poner la canillita, pero sí le voy a poner uno de estos para, con el finito para allá, que lo tengo por acá. Ahí estamos. Ese va ahí adentro, y la ancha va acá cortándolo. Y acá voy a cortar esta manguera larga porque esta última parte, la otra, la voy a usar para el sector nuevo que estoy terminando de armar. Y este tapón lo voy a poner al final. O sea, voy a cortar, voy a poner eso y voy a cerrar con esto. Porque no conseguí tampoco, es bastante limitado la oferta que hay de accesorios y de conexiones para riego, ¿no? Tendría que haber una L, digamos, donde este no estaría, no tendría que estar. Tendría que ser así, cerrado y que termine para allá. Pero bueno, como no hay, o no vi por lo menos en los lugares donde yo busqué, lo pongo así y lo cierro con esto acá. Que es lo mismo, no pasa nada. Total, el agua va a ir, llega acá y choca. O sea, no le voy a poner mucho acá, sino que un taponcito nomás para poder cerrarlo. Y con eso cerraríamos este sector del riego. Que serían... A ver, el primer bancal no sé si lo voy a conectar, porque es un bancal permanente que no voy a usar demasiado riego en general. Al menos que haya mucha sequía, que bueno, mientras estoy dando vueltas por la huerta, estoy 15 segundos regando un poquito. Así que me parece que voy a conectar 3, 6 bancales con esa manguera de riego. Y esta parte que tengo que hacer un buen trabajo de limpieza de grama y demás, no la quiero conectar con el mismo riego. Como es otra parte que en general va a haber aromáticas y demás, no quiero conectarlo con ese mismo sistema. Entonces, le había conectado uno de estos, que en realidad no lo estoy usando, como ven. Tengo dos mangueras en realidad enganchadas, pero nada más. No lo necesitaría acá. Pero bueno, lo enganché acá porque quiero después este pequeño sector engancharlo con uno de estos para ahí. Y tener, bueno, y dos mangueras. Me sobran dos o tres acá en realidad. Pero bueno, siempre es bueno tener pedazos de mangueras o donde abrir para distintas cosas, ¿no? Ir conectando y demás. Porque el riego del otro sector que les decía, que es el sector de bosque comestible, llamémosle, ese lo tengo conectado aparte. Y se los muestro de paso el riego. Lo hice más simple porque como es algo que va a quedar, no va a ser fijo, sino que lo voy a ir variando mucho esta parte. Entonces, como no quería cortar mangueras y unir y demás, hice dos así, una por acá, tipo serpiente, y otra por acá, y los uní con una B a los dos en aquella canilla, que de paso, miren, estas son los últimos pimpollos que están saliendo de otro frutal. Y ya están casi todos los frutales florecidos. Una locura. Bueno, y otra locura es el trabajo que tengo acá todavía. Porque acá tenía zapallos y maíces. Pero bueno, es lo que lo dejé para lo último. Bueno, en esta canilla les muestro una manguera común. Y este que no sé si lo tengo hace un montón de años, que me lo había comprado en España. Así que no encontré ninguno, es marca Gardena, ¿no? No quiero andar haciendo chivos, pero estaba muy bueno y no pude conseguir acá en Argentina. Pero tiene que haber algo similar, aunque sea que no tenga canilla, y agregarle las canillas como les mostré en el anterior, que esas sí se pueden conseguir. Y es más, quiero armar algún sistema de riego para poder ofrecerles a ustedes, aunque sea la parte de conectores, ¿no? Que es lo que a mí me costó más conseguir, justamente, porque esto lo tenía de casualidad. Pero vamos a ir consiguiendo distintas cosas que les sea útiles también para ir haciendo para ustedes. Y acá, claro, yo me olvidé mostrarles. Acá en este conecté, hice una mezcla de cosas, ¿no? Porque estos eran para manguera finita.
Entonces acá le puse un conector para manguera un poquito más gruesa. Un poquito, a ver, no tiene mucho sentido, porque si ya va a salir poco acá, que tenga más volumen ahí no tiene mucho sentido. Pero bueno, te me sobraba un poquito de manguera más gruesa, entonces lo agregué. Y acá usé, como les mostraba ahí, que para conectar al caño más grueso, y de ahí sale uno y el otro, ¿no? Y que van así en serpentina, para un lado, y acá lo mismo así para el otro. Y no lo hice en todos los pasillos, en este sí un poquito más, pero en aquel le puse así como pasillo por medio, medio como para que no va a tener agua todos los pasillos, pero es más por inundación que por riego, por goteo, digamos, ¿no? Porque no está hecho puntual cada agujerito, en cada agujerito en el caño, digamos, no está hecho con cada agujerito de acá. Otra forma de hacerlo es pasar este caño por abajo del plástico y que el agua quede más, mejor, digamos, mejor dirigida. Pero de esta forma, con las canaletas así, se llena de agua esa parte y ese agua eventualmente va drenando, ¿no? Porque eso está lleno de agujeros, está como justo separados los plásticos ahí en el medio con la viruta. Entonces, bueno, qué sé yo, es una forma de ir probando también, porque esto me resultó a mí. Entonces lo voy a dejar así por ahora, temporalmente, ¿no? Lógico. Y, por ejemplo, esto también me resultó, pero con sus pros y sus contras, ¿no? Que si no les pones estas divisiones, digamos, estas canillitas, te acumula, o sea, te riega muy bien la primer parte y después de que pasan los tres canteros, al cuarto ya no riega bien. Es muy poquito lo que llega. Entonces tampoco tenés que pensar que siempre vas a tener mucha más agua en los primeros canteros que en los últimos. Entonces, al agregarle las canillas, te asegurás que podés distribuir vos más el agua como vos lo quieras y no como el volumen del agua lo quiera el solo, ¿no? Sino que uno decidiendo dónde va a ir más agua que en otros lados. Bueno, entre medio les quería mostrar cómo se empezó a llenar un poco todo, ¿no? Que por ahí me dijeron que había pocas cosas en la huerta, pero chicos, no estamos en temporada todavía, en temporada fuerte. ¿Estamos en temporada de otoño? Sí, hay un montón de cosas de hojas, sí. Pero acuérdense que en la huerta Dinkos es una huerta de producción de semillas, no de verduras. Entonces, por ahí, con tener tres plantas de coliflor de algo, y pasan desapercibidas acá. Entonces, es distinto, porque las tengo separadas, además, por temporadas, por espacio, por floración, o sea, en distintos tipos de momentos de floración, etc. Entonces pasa más disimulado. Por ejemplo, acá tengo unas remolachas, las remolachas mamut. Entonces, con esto, por ahí uno piensa ver las líneas de producción de verduras, pero tengo más de 600 variedades de plantas. Y es una huerta, o sea, fuera de lo convencional. Es una huerta de producción de semillas a pequeña escala. Pero vieron la cantidad de variedades que hay en la página, que aparece cada tanto por acá abajo. Entonces todo eso es a pulmón y hay pocas variedades, pocas cantidades, digamos, de toda esa cantidad de variedades. Bueno, acá quería mostrarles cómo está quedando este cantero, que es medio con medio tronco, medio ladrillos, y todo, bueno, este cantero nuevo, que acá esto era un despelote, literalmente, porque ya se inundaba en una zona donde se inundaba mucho, justamente lo que les decía del riego. Que este riego, que ahora les voy a mostrar bien ahí, que tengo la otra canilla, este riego regaba demasiado los dos primeros canteros y los otros un poquito menos. Igual este era el que estaba mejor distribuido porque tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomás. Ah, no, 7. Había 7. 7 canteros. Era el que dentro de todo estaba mejor porque hay que tener en cuenta también, ojo, el desnivel de los terrenos es importante, porque si vos querés... Uy, si me gustaría mostrarles la liebre que salió corriendo para allá atrás. Pero bueno, no se llegó a ver. Justo escuché un ruidito. Me parece que fue la liebre o el zorro y la liebre. Bueno, sigo. Kitty la vio también. ¿Ven cómo está? Atenta. No, se vio un bicho por ahí.
Bueno, el desnivel de los... Volvamos a lo nuestro. El desnivel del terreno hay que tenerlo en cuenta porque, ¿qué me pasó a mí? Se los cuento para que tengan cuidado. Esta línea está bárbara acá y el desnivel iba para atrás. ¿Qué me pasó del otro lado? Que dije, no voy a molestar, digamos, la parte de entradas acá, porque estas mangueras molestan para pasar con la carretilla. Entonces, pues no las pasé bien por abajo, sino que un poquito más arriba. Entonces, para no tener este problema del otro lado, la otra mitad, la saqué de la manguera allá, la manguera hasta el fondo, y desde el fondo fui dándole agua a cada uno de los canteros. Pero ¿qué pasa? La pendiente va hacia atrás. Entonces, el agua tiene que subir, en realidad, de cada uno de los canteros con más fuerza para arriba. O sea, tiene que hacer más fuerza de la que tendría que hacer si va desde acá adelante para atrás. Y es más fácil. Entonces, ayuda el agua a que fluya mejor. Que esto, de este lado, yo en un momento pensaba, bueno, voy a sacar de acá, voy a ir para atrás y después vuelvo en cada uno de los canteros. Pero no lo voy a hacer, porque me va a pasar lo mismo que del otro lado. Entonces, tenés varias opciones. A ver, tenés la opción de nivelar los canteros, nivelar los pasillos, y ahí puedes hacerlo de donde quieras. O la opción de hacerlo un poco como lo hago yo, que es lo más naturalmente posible, sin hacer tampoco un extra esfuerzo que no tiene tampoco tanto sentido, pero bueno, si uno lo quiere hacer, lo ideal sería emprolijar todo y dejar todo nivelado y todo perfecto. Pero bueno, tened en cuenta que si el nivel va un poquito, lo exagero así con la mano, ¿no? Pero si va un poquito para allá, te va a ser más fácil hacer el riego desde acá hacia allá que de abajo para arriba. Que eso es lo que me pasó en Titi. Bueno, de este, una venía para acá, uno para los alcauciles también. Acá hay dos. Uno va para acá, para allá. Ah, espérate, bueno, hay otra manguera ahí porque es la otra que voy a agregar. Bueno, esta es lo que... Espérate, vamos a mostrarles así. El nivel va hacia arriba. Entonces, acá me costaba mucho más que llegue a los últimos canteros el agua que a los primeros. Entonces, el primer intento de hacerlo acá lo había hecho sin las canillitas de cierre de cada uno de los canteros. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, el agua salía en los dos primeros canteros y el resto ni le llegaba. Entonces, se me ocurrió ponerle... Tenía una en casa, que no me acuerdo cuál era, una canillita. Entonces dije, bueno, le voy a poner una canillita a uno de los canteros a ver qué pasa. Y ahí iba regulando mucho mejor y me iba saliendo más agua en los otros. Pero el nivel de esto es más alto, o sea, hay más diferencia de nivel que al fondo de donde les contaba lo otro, donde les mostré por ahí atrás. Entonces, acá tenés más nivel hacia arriba. Entonces, no me bastó demasiado con que le ponga dos, tres... tres, y tenía tres canteros sin, tres con manguera y tres sin, y de todas formas me llegaba en los dos, el tercero no me salía agua. Entonces les aviso para que tengan muy en cuenta el nivel, el desnivel del suelo para armar los sistemas de riego. La otra también es obviamente fijarse que si les pasa eso también, de que no les llega mucho, intentar de poner esto al ras del piso también, porque en esta yo lo puse más arriba y esto de tener que pasar el agua así no les hace bien. Entonces, esta parte sí, yo la tendría que modificar este año para asegurarme de que justamente esté lo más nivelado posible y no hayan estos juegos de subir y bajar los ladrillos y demás, que esté todo lo más al ras posible. Pero como la otra parte estaba demasiado arriba, es como que quise intentar de dejarlo más arriba todo, pero no funcionó esa parte. Así que yo lo haría, les aconsejo nomás que lo hagan las mangueras estas lo más al ras posible. Bueno, pero por un lado sí, y por otro lado yo no lo había querido hacer al ras, porque como estaba arriba en el cantero, no lo quería poner por abajo en la tierra, sino que superficial, la manguerita más chiquita, digamos, lo que recorre, donde sale el agua.
lo quise poner lo más al nivel posible. Entonces la otra también sería apoyar esta manguera sobre algún que otro ladrillo, aunque sea por ahí en el medio, para mantener lo más recto posible, lo más horizontal posible, esa manguera más ancha. Así que bueno, espero haberles podido dar ideas mientras les muestro un poco cómo están los canteros. Por cierto, no me aguanté, trasplanté las habas. Gracias, Nati, por las habas negras. Llegué un poquito tarde a sembrarlas, fue un año un poco complejo, pero gracias por entenderme y gracias por mandármelas. Están las misunas también trasplantadas, hermosas, que aguantaron bárbaro. Tengo un par de plantitas más y un montón de semillitas que bueno, ya les iré contando cuando me salgan. Algunos tomates no pude hacerlos germinar, pero hay otros que sí. Así que después te contaré. Y bueno, y Ale, espero que hayas sacado algunas dudas del riego y que te sirvan los consejos también. Así como espero que les sirvan a muchos de ustedes. Y también les quiero mostrar, ya que estoy, pero no la ropa colgada, que eso no es parte del paisaje, pero es parte de lo que hace humana, ¿no?, la huerta de Incos. Pero les quiero mostrar que quise filmar, miren lo que es esto florido. Estamos fuera de temporada, pero miren qué cantidad de flores, ¿no? Acá tenemos las caléndulas Snow, las caléndulas Lemon, las caléndulas clásicas naranjas y mezclas. Miren qué preciosas estas mezclas. Ya van a empezar a salir de distintos tonos. Miren esta. Miren qué belleza, por Dios. Yo esto, por ejemplo, ¿no?, en lo que yo tengo que hacer en producción de semillas es marcar esta flor para rescatar las semillas y volverlas a sembrar, a ver si salen iguales o alguna otra cruza, porque cuando se empiezan a cruzar hacen maravillas las flores. Y todo naturalmente, no necesitas estar en un laboratorio para hacer esas cruzas. Bueno, lo que les quería mostrar es que no me salió la filmación, yo hice el trasplante del primer tomate, chan chan, que me falta atarlo, y con la primer flor ya. Lo hice hace 3 días, así que está a salvo, esperemos que sí. Y ahí después trasplanté un par más, uno más acá y 2 más acá. Pero cuando empecé acá, iba a seguir para allá, porque esta quería ser una línea de tomates misteriosos, porque no sé las variedades que son, porque los guardé el año pasado, salieron plantines y me los quedé. Entonces, ¿y cómo no las voy a trasplantar a la huerta? Pero bueno, les hice su lugar porque no sé qué variedades son. Y no pude seguir trasplantando tomates porque resulta... ¿Dónde estamos? Acá. Miren, que las que le llaman uchuvas, que las golden berry, que los ground cherries, etcétera, están germinando todos, están brotando de abajo. Entonces, me di cuenta que no voy a tener lugar para los tomates acá, porque está todo, acá estaba todo sembrado con esto. Así que hasta ahí llegué con unos tomatitos, ahí dejé marcados 2 donde voy a poner 2 tomates más, y el resto va a otros lados. Pero bueno. Y ahí vieron, ¿no?, que estoy terminando de poner el cartón abajo y la viruta ya procesada. Ahí ven la diferencia de la viruta ya procesada, ya lista como casi como mulch compost, en comparación con la viruta todavía fresquita, digamos. Que igual está bastante procesada esta, ¿eh?, porque tiene varios meses de estancamiento. Kitty, no me hagas pozo ahí. Igual les encanta chusmear. Y después, bueno, pongo toda la tierra mezclada con hojas, cartón y esto más arriba procesado. Esto en general lo hago para, a ver, cuando tienen que esperar un poco más los canteros, ¿no es cierto, Kitty? Sí. Cuando, antes de trasplantar, tengo que esperar un poquito más de tiempo para que el cartón este se vaya desarmando un poco. Porque si no, queda como muy grueso y para trasplantar tengo que trasplantar plantines más gruesos y tengo que romper el cartón para que las raíces lleguen abajo. No trasplantes muy superficial, sino que abrí el cartón o tajealo un poco para pasar los plantines. Bueno, gracias por acompañarme en este tour. Gracias por acompañarme
en otro tour de huertas donde les mostré un poco cómo hago yo los sistemas de riego y bueno, cómo van habiendo avances y cómo voy modificando algunas cosas a medida que tengo ganas de modificarlas. Entonces, que nada es estático, ¿no? Que todo es dinámico y está bueno cambiarlo y hacer cosas nuevas también, porque temporada a temporada, el ver la huerta linda y el estar en el lugar donde uno quiere estar, te hace trabajar mejor. Así que seguí haciendo lo que vos quieras en la huerta y hablando de lo que yo quiera, les quería mostrar este espárrago, pero me lo fui comiendo, era uno de los más grandes que había cosechado. Pero bueno, está en la panza. Eso es lo bueno de hacer huerta como uno quiere y en forma orgánica. Porque podés ir sacando, consumiendo y alimentándote a medida que trabajás. Abajo tienen la página web con el bichito y todo. Entren, compren semillas. Llévense semillas para esta temporada y para la que viene. Y siempre tengo ofertas. Fíjense los combos también, que es mucho menor el valor por sobre en los combos armados. Síganme, miren los otros videos. Gracias por estar ahí.